Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo en Farlon 6. Esta es la segunda parte que estuve grabando ya por la noche, así que ya os dejo con el vídeo. Disfrutarlo. Estamos llegando ya y pumba. Bien. Ahí, ábreme la puerta. Salgo. Ahí está. Y en marcha. No hay viento, ¿no? Pues nada. Hay que usar motor. Hay que usar motor. A ver qué recoge. Esto no me interesa. Porque esto... ¿Esto para qué es, en verdad? Es energía también. Ah, parece que es energía, sí. Parece que todo es energía. Vale, gente, pues eso no lo sabíamos, ¿vale? Todo lo que cojamos es energía. O sea que... Si antes teníamos poco problema... Qué susto, ¿qué ha pasado? ¿Me he chocado contra una tubería? Hostia, el motor se ha jodido. Hay que repararlo. Vale, es una tubería, sí. Nada, muy fácil. Hay que saltar por arriba y apretar el botoncito ese que veis ahí. Y me llevará seguramente... Sí, me va a llevar como ascensor hacia arriba. Vamos para allá. Nada, muy sencillo los puzzles, si os fijáis, ¿vale? Son muy, 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 muy sencillos, muy simples. Estamos yendo a buen ritmo, la verdad. Yo creo que... Oh, está bajando la tubería ya. No es una tubería, es un... Es un pilón. Es un pilón. Hostia, está levantando la nave, ¿en serio? A ver. ¿Y cómo subo ahí? Oh. Es la primera vez que vemos nuestra nave de frente, ¿eh? Vale. O sea, a ver, ¿cómo lo hacemos esto? ¿Qué tenemos que hacer exactamente? ¿Esto es para bajar? A ver. Y esto es para... Vale, eso es para... sí, ok. Bajar y apretar. ¿Qué dices? Me ha quitado las ruedas. Nos hemos quedado sin ruedas. Vale, y ahora eso es para... Es que creo que vamos a ir por el mar ahora, ¿eh? A ver si podemos pasar por aquí. No. Vale. Vale, hemos quitado las ruedas. ¿Ahora qué? Vale. Vale, ok. ¿Y ahora? Tendríamos que bajar la nave, ¿no? No, darle la vuelta. ¿Pero cómo le damos la vuelta? ¿Era con este botón? Ah, vale. Os fijéis arriba. Hay ruedas de recambio. Las vamos a instalar. Vamos a poner mejores ruedas. Vale, ahora lo pillo. Joder, que no había visto las ruedas de arriba. Las bajamos. Y las reponemos. Ruedas mejores, ¿eh? Ruedas mejores. Ruedas todoterreno ahora mismo tenemos. Hostia, qué guapo está. Tuneando el coche aquí. Tuneando el barco, ¿eh? Juego. Toma ya. Llantas de aleación. Ahora sí. Ahora sí que sí. Me da la sensación que el aspirador de atrás está gastando combustible, pero no estoy seguro. Listo. Ahora sí que puedo bajar. Ipa, ahí está. Nada, muy sencillo, muy sencillo. Yo creo que los puzzles de este juego básicamente son pura anécdota, es simplemente para disfrutar el viaje. Este es un juego de disfrutar el viaje, en verdad. Podemos seguir, ¿no? No hay viento, pues nada, motor. Motor y viene combustible por ahí. Vamos a despejar la rampa de aspiradora. Enganchamos un poco. Oh, no. Ahí.
¿Se ha pasado? ¿Se ha parado? Vale. Ya lo he visto. Esto creo que... ¿Podemos echarlo también de energía? Vamos a probar si podemos lanzar la silla. Sí, la silla también es energía. La silla, todo lo que veáis en la nave es energía, ¿eh? Es bueno saberlo. No lo sabía. No lo sabía, tíos. Vale. Vamos, en marcha. Estamos hechos ya unos maestros locomoteros. Locomotoristas, como se diga, ¿vale? Estamos hechos ya unos maestros. ¡Oh! No me he dado cuenta. Vale. Creo que no, porque no hay nada de viento. A ver, vamos a ver si me funciona. ¿Sí? ¡Sí que funciona! Hostia, ya lo hacemos hasta la primera, ¿eh? Ahora somos un barco. Ahora somos un barco. No hay nada de luz. Voy a traer una linterna aquí. Esta misma. Oh. Lo que os decía, ¿vale? Que yo creo que este juego lo que quiere es que disfrutes del viaje sin complicarte demasiado, ¿vale? Y realmente es eso, ¿no? Es el trayecto lo que tienes que disfrutar, no la dificultad ni nada. Yo creo que se centra en eso, ¿no? En disfrutar la belleza del paisaje, el viaje. ¿Estamos llegando? Sí, estamos llegando. A ver si con el viento nos basta para seguir con el trayecto. Yo creo que sí. Sí. Podemos ahorrar combustible, menos mal. Que por cierto, hablando de combustible, tengo varias cosas, como por ejemplo la pelota, que no la quiero. Que la voy a poner para llenar el depósito. Y también tengo por ahí una maleta, que también la podemos echar al fuego. Ahí. Tengo dos, creo. Voy a cogerla también. Este pequeño descanso que tenemos. Ahí. Al final me quedo sin maletas, ¿eh? Al final. Tan protector que estaba con las maletas, al final nada. Y había algo más por aquí. Esto, que era la figura humana, no sé quién es. Pero parece una estatua. La vamos a dejar por aquí. Para arriba. Que aún no hemos llegado. Bonito, ¿eh? Muy bonito, tíos. La música, todo, la verdad. En esos intervalos de paz que tenemos, la verdad es que debo decir eso, que el juego en sí no es complicado para nada. Son puzzles muy sencillos, pero no sé, tiene algo, el viaje se disfruta. Son juegos bonitos, en verdad. Vale, estamos llegando a un obstáculo. Deberíamos frenar, quizá. Nos hemos quedado sin viento. Dale un poquito de caña. A ver si lo podemos echar abajo. Creo que sí. Pues no. Pues no. Ahora la pregunta es cómo lo hacemos para salir de aquí. Yo creo que golpeándole otra vez. Vamos allá. Y un poquito de turbo. Vamos a darle otra vez. No, no funciona, ¿eh? No funciona. No funciona. Creo que vamos a tener que saltar, ¿eh? Sí. Hostia. Había desaparecido cosito de... Ah, espera. No. Había pensado en enganchar quizá con el remolque, pero no. ¿Qué hay aquí? ¿Una luz? Vale, la cogemos. Estamos un poco lejos, ¿eh? Vamos. Esto es lo que nos faltaba antes. ¡Ey!
¿Qué pasa, cosito? ¿Cosito? ¿No puedes pasar? ¿Qué ha pasado? ¿No podemos pasar? Lo dicho, vamos a darle caña a esto, ¿eh? Vamos a tirar un pelín más para atrás. A ver si funciona. A ver si funciona. Bueno, si muy a las malas, la nave se queda ahí y hay que repararla. Y aparece algún incendio o lo que sea, pero no creo que pase, ¿no? No creo que pase. Vale. Un poquito más. Vale, yo creo que así es suficiente. Sí que vamos a cargar un poco lo que es el combustible. A ver. Vale. Vale, vamos a darle caña, ¿vale? Vamos a darle todo el turbo. En cuanto lleguemos, vamos a dejar que se cargue la barra de Steam. Y en cuanto estemos llegando, le damos todo el turbo que podamos. Vamos a ver. Vale, atentos. Atentos. Ahí va. Sí, sí, no ha funcionado. Ah, pero hay incendio, hay incendio, hay incendio. Rápido, 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 rápido. Rápido, bomberos. Vale, y hay que repararlo además. Vamos a poner la vela, eso sí. Bueno, ha funcionado al menos, ¿eh? ¿No hay viento? Qué raro. Pues nos hemos quedado sin motor. Vale. Y seguimos. Un poquito de turbo ahí para arrancar. Y un poquito de combustible. Ahí quede. Uy, tormenta, tormenta, ¿eh? Se ha acercado tormenta, gente. Sí, empieza a llover. Uy, 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 granizo, ¿eh? Hay viento, así que podríamos usar las velas. No, ya no podemos usar las velas, no. Espérate. Hay que reparar algo, pero no sé qué es. Ah, el elevador, claro. El elevador. Se me rompió. Listo. Venga, un poquito más de combustible ahí. Y seguimos. Y seguimos nuestro camino. La que está cayendo, ¿eh? Uy, uy, uy. Se ha roto. Se ha roto las velas. ¿En serio? Espérate, espérate, espérate. Fuego, fuego, ahí fuego, ahí fuego. Vamos, vamos, corre, corre. ¿Vale? No, 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 no se apaga, ¿eh? ¿Qué pasa? Está encendiendo todo. Arriba, para arriba, las velas se me están incendiando. Claro, si no apagas el fuego muy deprisa, pasa esto. Se expande. Joder, joder. Bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué no os apagáis? Vale, ahora vamos arriba. No se apagan, ¿eh? No se apagan.
No se apagan, tíos. Vale, no se está apagando, no. Quizá tenemos que reparar el motor primero. Vamos, vamos. No funciona. Vale, ahora sí. Arrancamos. Arrancamos. Y empezamos a apagar los fuegos. Oh, no, 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 no. Arriba, arriba, arriba ahora. Vale, apagado. Ahora a reparar. Qué complicado, o sea, hemos tenido que ir apagando los fuegos y reparando a medida que... No lo sé, como por orden, ¿no? Ahora, venga, y ahora el último, el último, el último. Este creo que no se va a apagar. Ah, pues sí. Pensaba que tendría que a lo mejor reparar. Vamos a reparar esto ahora. El elevador y la aspiradora, ya está. Vale, momento de tensión, pero se ha solucionado. Me he quedado sin un bidón de gasolina, porque se ha quemado. Es el único inconveniente. Bueno, ¿esto qué? ¿No se arregla? Ahora. Venga, combustible. Y arrancamos. Activamos el aspirador también, por si nos encontramos combustible en el camino. Y se ha vuelto a romper la vela. Se ha vuelto a romper la vela. Pues nada, un poquito de soplete. O al menos me había parecido que se había roto. Había visto chispas. Ahora. Ahora sí. Creo que hay viento, vamos a probarlo. Pero creo que hay viento del otro costado. Así que no me va a servir. No, me tira para atrás. Me tira para atrás. Pues menudo momento de tensión ahora, en plan, que no sabía qué tenía que hacer, ¿eh? Que se me está incendiando todo el barco. Qué cosas. Vale, gente, pero nada. Un contratiempo sin importancia. Y seguimos el viaje. Hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos y se me ha roto el motor. Bueno, un poquito de soplete igual. Listo. Lo que sí deberíamos coger es esto. Combustible, caja de combustible. Vamos a tener que saltar, ¿eh? Para el otro lado a ver qué vemos. A ver qué hay por aquí. Vale, aquí hay una entrada. ¡Oh! Me debería haber traído linterna, creo yo. Qué oscuro todo, ¿no? Uy. Espérate. Vamos a pulsar esto aquí. Vale, encendemos el fogón. Vamos a arrastrar un poquito esto para subir. Ahí está. Ah, eso es el...
Creo que sí. Es... ¿cómo se llama el soplador? Parece un fuelle. Vale, aquí tengo que echar algo. Ah, vale. Ok. ¡Ey! ¡Que me quemo! Vale, ahora sí. Y echamos esto un poquito. Imagino, ¿no? Es aquí. A ver. No, pero a la vez necesito esto para... necesito la carreta para subir. Así que... ¡ahí va, ahí va, ahí va! Vaya. ¿La puedo coger? Sí. La puedo coger. Vamos, seguimos. ¿Cuánta necesito? ¿Una o dos? No sé. Quiero creer que solo necesito una. Un engranaje de estos. Ah, la pongo aquí. Listo. Y ahora con esto lo he hecho combustible arriba. Y hago activar la puerta. Ahí está. ¡Equilicua! Muy simple. Muy fácil, gente. Venga, salimos y cogemos nuestra nave. Con un regalito de combustible. Sí, señor. Pero no me pise. Que bajando eso no sea que me pises. Listo, chicos. Vale, vamos a echar un pelín de combustible. A ver. Vale. Y activamos el motor, venga. Vela, aún no tenemos viento, así que nada, la vela nada. Por el momento nada. Vamos a tener que gastar combustible. Todo va bien, todo va sobre ruedas, nunca mejor dicho. Todo va estupendamente. Tenemos combustible, tenemos... ¡oh! ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Ok, se tiene que abrir primero. ¿Se abre o no se abre? Ah, no, que es... es un elevador. Es un elevador. Seguimos. Seguimos nuestro trayecto. A ver hasta dónde nos lleva esto, ¿eh? Porque yo aún no lo tengo ni... yo no tengo nada claro. O sea, no sé realmente cuál es la... cuál es el lore, cuál, no, la verdad no entiendo. No, no sé aún qué objetivo tenemos. Hostia, potencia, ¿eh? ¿Ha subido combustible? ¿Puede ser? ¿Por la jarra? ¿Por el aspirador? Creo que sí. Voy a mirarlo. Otra linterna, la vamos a usar de combustible también. Ya veis que lo tengo hecho, ¿eh? Me muevo de aquí para allá, cojo... o sea, cosito está a destajo. Cogiendo combustible, yendo a un lado para otro. Ya está, estamos hechos ya. El tren es nuestro. Venga, un poquito más de turbo. Un poquito más de fiesta, vamos. Un poquitín más de caña, ¿eh? Venga. Está amaneciendo, gente. Está amaneciendo ya otra vez. Otro día. Y cada vez hace más frío. Si os dais cuenta, estamos llegando a la nieve, a la zona de nieve. No sé dónde estamos llegando, la verdad. Pero estamos yendo muy al norte. Voy a poner un poquito de turbo, que la tengo a tope. Tenemos viento, ¿eh? Tenemos viento, gente.
Tenemos viento de cola, lo que nos va a servir para desplegar nuestras alas. Ahí está. De lujo. Vale, vamos a dejar que se apague el motor, ¿vale? Vamos a poner un poquito de turbo para ayudar. Y listo. Genial. Genial, con viento. Solo nos toca disfrutar de las vistas y del viaje. Hostia, el geyser. Qué bonito, en serio. Me está gustando mucho, ¿vale? Solo que es lo que os digo, los puzzles son súper sencillos. Este juego está hecho para esto, para disfrutarlo. Me recuerda mucho a juegos como The Long Dark, que The Long Dark ya sabéis que es muy... Espérate, sigo teniendo viento de cola, ¿no? Sí, sí, parecía que estaba perdiendo velocidad. Pero The Long Dark, por ejemplo, es un juego muy lento de supervivencia. Sí, es una supervivencia extrema, pero es para disfrutar. Es para estar de tranquis tranquilamente. Tal, tengo un par de directos en el canal, por si queréis verlos. Y es de estar de tranquis, o sea... Este juego es así, es para disfrutarlo, para ver paisajes. Es sencillo, pero amable. Es, no sé cómo explicarlo. Está muy bien, me gusta. A mí me gusta. Está cayendo una helada importante, ¿eh? Bueno, mientras sigamos teniendo viento, eso está bien. ¿Y qué pasó? Que el ventilador se fue. El ventilador sigue absorbiendo, sí. Funciona, ¿no? ¿Qué pasó con las velas? Ah, vale, vale, vale. Que las quité sin querer. Cada vez hace más frío, ¿eh? Cosito. Abrígate. Míralo, pobrecito. Pobrecito, está ahí arremangado, acurrucado entre la chaqueta y el sombrero. No parece muy estable, ¿eh? Aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta ahí. Tenemos viento, así que... Vale, estamos llegando, sí, sí, sí. Estamos llegando a fin de vía. Vamos a poner el freno de mano y vamos a ver qué problema hay ahora. ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Qué pasó? Vale, gente, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a dejar el vídeo aquí, ¿vale? Lo voy a hacer este va a estar editado un pelín más largo, quizá dure 45 minutos, normalmente me gusta que dure 30 minutos, pero este va a durar un pelín más. Pero, no sé, algo huelo, intuyo que estamos llegando al final del viaje, ¿vale? Estamos llegando al norte donde hace más frío, no lo sé, algo me dice que estamos llegando al final, ¿vale? No sé si dará para un segundo vídeo, para el tercer vídeo, o sea, realmente, para otro vídeo más o para dos vídeos más. Pero este lo dejamos aquí. Si llega para otro vídeo, obviamente va a llegar para otro vídeo, pero no sé cuánto va a durar, ¿vale? No sé dónde está el final. Si da para un tercer vídeo, a mayores, pues mira, bienvenido sea, ¿vale? Pero no sé, intuyo que el siguiente vídeo va a ser el final del viaje. Así que lo dejamos hoy aquí, ¿vale? Continuamos ya en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Darle un like si os gustó. Dejar un par de comentarios y decirme qué os parece el viaje. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!